This is completely new transport technology. No one, maybe you can find something that looks like in the net, like in sense of cartoons, some 3D films and other things. But nobody has hardware. We are doing a lot of tests. Actually, this test and certification center, it's in the final stage of construction. We are proud of that we have passed initial stage. So there is no option, there is no way to retreat. We will go ahead and we will build Skyway Transport in Sharjah. And this is what one of the sky pods looks like inside. Right now, it's not very VIP the way you get in. But once you are inside, you get the full VIP experience. Leather seats, a beautiful upholstered sky pod. At the moment, it can't travel more than 10 to 15 meters out on the track because they're testing the stress. However, they assure me by the end of March, people will be traveling the full length of the test track. Добрый вечер всем! Сегодня четверг, это мой день давать презентацию технологии. Меня зовут Наталья Иванова,
Por mis estudios soy maestra de lengua y literatura rusa. Trabajé en colegio antes de emigrar a España. En 2001 emigramos con toda mi familia a España. Trabajaba aquí en diferentes sectores y a partir de 2020 soy inversora en Skyway y a partir de 2020, el diciembre, soy coordinadora regional en España. Hoy me gustaría hablar de un proyecto de inversión prometedor que puede interesar a todos. Y sobre todo, voy a empezar a hablar de tecnología, de diferentes tecnologías de transporte desde hace muchos años. Aquí, en esta imagen, vemos un modelo de transporte que inventaron el siglo pasado y en aquellos años ya la gente intentaba subir el transporte a segundo nivel. Vemos en esta foto cómo utilizando hilos tensados pueden atravesar un río unos chicos, se ve que van al colegio, y otro tipo de transporte es patinete, una foto de 2005. Otro tipo de transporte, tranvía y funicular, son vehículos, no podemos decir que son independientes porque no tienen su propio motor de tracción, y funicular está en segundo nivel sobre el suelo. Estos materiales rodantes están arrastrados por los cables y no son vehículos independientes. Este modelo de vía está construida en la ciudad Wuppertal, en Alemania. Construyeron esta vía el siglo pasado y todavía funciona. Vemos un vehículo que se mueve por una vía con unos soportes masivos. Al construir esta vía, tenían que gastar mucho dinero para poner todos estos soportes. Entonces, podemos decir que este tipo de transporte no es una solución para transporte en nuestras carreteras. Y lo que decía yo antes, que la gente intentaba subir el transporte al segundo nivel en diferentes años de diferentes maneras. Y este ejemplo de carretera, está construida esta carretera, la misma carretera con soportes masivos en China, y podemos imaginar cuánto dinero tenemos que poner aquí para construir esta carretera. ¿Por qué la gente intentaba elevar el transporte al segundo nivel? Porque en las carreteras modernas tenemos esta situación. La situación en las carreteras es muy triste. No se puede salir a las carreteras según qué hora del día, porque podemos pillar una caravana y tardar muchísimas horas en llegar a nuestro destino. Y el mismo problema está en los puertos, en las zonas portuarias. No hay problema transportar mercancías entre los puertos, pero sí que hay problema cómo llevar las mercancías
por las, la tierra, por las carreteras. Y al construir las carreteras, al ser humano invadimos la naturaleza. La naturaleza se existe y muchas veces en las carreteras, según qué zona, podemos tener estos problemas. Por ejemplo, en los países nórdicos están luchando con la nieve 2-3 meses al año. En los países del sur están luchando con arena continuamente y por las inundaciones se estropean los puentes. Para construir las carreteras muchas veces tenemos que mover mucha cantidad de tierra, incluso explotar las rocas. Para construir las carreteras, lo que dije yo, tenemos que mover mucha tierra, tenemos que explotar las rocas y todo lo que está haciendo el hombre en nuestro planeta, olvidando que la naturaleza de nuestro planeta es nuestro hogar. Hacemos mucho daño a la naturaleza y en estas imágenes podemos ver el sufrimiento de los animales y una contaminación enorme en las carreteras. En esta imagen vemos cómo dañino e ineficaz era combustible y este mismo problema tenemos ahora y muchos países están haciendo todo para quitar la contaminación de atmósfera. Si nosotros pensamos que al introducir los coches modernos a la electricidad podemos quitar el problema, nos equivocamos porque para producir la electricidad tenemos que quemar carbón, gas, petróleo y es el mismo problema al quemar estos productos. Contaminamos el ambiente, contaminamos a nuestra atmósfera de nuestro planeta. Entre todos los problemas que existen en transporte moderno, hay problemas como sobrecarga de rutas de transporte, falta de seguridad, contaminación ambiental y alto consumo de energía. ¿Quién puede resolver todos estos problemas? ¿Quién ofrece la solución? La solución ofrece un sistema de transporte innovador que se mueve sobre el suelo a lo largo de raíles de hilos de alta resistencia. Y esta tecnología de transporte se llama Skyway. Skyway ofrece transporte sin atascos porque la estructura de la vía está ubicada en segundo nivel, sin contaminación, porque está alimentado por electricidad y no contamina atmósfera. Y sin fronteras, porque Skyway se puede construir en cualquier área con cualquier clima. Y gracias al cuerpo aerodinámico se puede bajar coeficiente de resistencia aerodinámica. En esta imagen vemos la comparación de coche moderno y lo que ofrece Skyway. Este tipo de transporte con este cuerpo aerodinámico y no tiene turbulencia con suelo puede llegar hasta la velocidad 500 kilómetros por hora. Vemos en esta imagen vemos la comparación de dos diferentes materiales rodantes de transporte de Skyway.
Y este, el primero, el primer tipo material rodante puede llevar hasta 14 personas y llegar hasta velocidad de 100 kilómetros por hora. Y otro transporte, aerobús, puede llevar hasta 6 personas y llegar hasta la velocidad de 500 kilómetros por hora gracias a su cuerpo aerodinámico. El hombre está, ha utilizado hilos tensados durante muchos años para diferentes ocasiones. Aquí vemos las imágenes. Y el transporte de Skyway, funciona del mismo principio. Vemos una sección de hilo raíl y para dar la resistencia, el raíl se refuerza adicionalmente con racimos de cables de acero tensados. Y relleno hace fijación de hilos, refuerza las paredes y conservación, reducción del ruido. Por arriba es cabeza de carril, hilo y cuerpo de carril. Además, además de todo lo que lleva raíl, este hilo, raíl seccionado, podemos ver que hay más espacio donde pueden poner otros cables y estos cables pueden servir como suministro de energía y comunicación. Por aquí mismo podemos pasar comunicación y podemos pasar electricidad. Estas fotos son de una exposición Expo Trans en Alemania. Los visitantes de Expo podían ver hilo raíl seccionado. El transporte de hilos tensados tienen este diseño, tienen esta imagen. Es muy elegante. Es una foto de Ecotecnoparque en Bielorrusia. Este tipo de material rodante sirve para transportar personas, para transportar pasajeros. Y muchas veces están preguntando, ¿está seguro ahí y no va a caer desde arriba? No, no va a caer porque tiene un sistema de descarrilamiento. Por eso, motor, rueda y sistema de descarrilamiento. Por eso no va a caer este material rodante desde el segundo nivel. ¿Quién crea Skyway? El creador de Skyway es Anatoly Eduardovich Yunitsky. Anatoly Eduardovich Yunitsky tiene mente brillante. Es un creador de un sistema de transporte que puede resolver muchísimos problemas. Ofrece una solución perfecta para solucionar muchos problemas que tenemos con transporte moderno y puede proporcionar un transporte eficiente y seguro. El creador de Skyway, Anatoly Yunitsky, es científico, es doctor de filosofía de transporte, es inventor, autor de 150 inventos, de 20 monografías y 200 artículos científicos. Anatoly Yunitsky ganó 2 premios de la ONU, presentó 2 proyectos y recibió subvenciones por ellos. Gracias a estas subvenciones podría organizar el primer parque de pruebas en Pueblo Ozori, cerca de Moscú. En la foto
vemos un coche que se sube por unos pasos elevados y eran las primeras pruebas en años 2000, en principio años 2000. Además del proyecto Skyway, Anatoly Yunitsky está trabajando para en futuro realizar otros proyectos. Uno de ellos es industrialización del espacio cercano sin cohetes. La idea de este proyecto Spaceway, sacar toda la industria al espacio cercano y dejar la Tierra para la vida de los humanos, animales y toda la naturaleza. Y en otra foto vemos un proyecto de próximo futuro, de futuro cercano, la ciudad lineal. La ciudad lineal construirán a la base de transporte de Skyway. Anatoly Yunitsky lleva más de 40 años y pasó por diferentes problemas, por muchos problemas en su vida, pero nunca dejaba este proyecto en la estantería. Y por fin, en 2014, le ofrecieron construir ecotecnoparque de pruebas y certificaciones en Bielorrusia. Vemos un campo, es un antiguo campo de entrenamiento de los tanques, y el gobierno de Bielorrusia ofreció este campo de 36 hectáreas para construir ecotecnoparque de pruebas y certificaciones. Entonces, 2015 empezaron la construcción. Y cada año el proyecto de Skyway muestra un desarrollo rápido. En 2015 empezaron la construcción de ecotecnoparque tecnológico en Bielorrusia, cerca de Minsk. En 2016 ya los primeros productos de transporte de Skyway Unibike en una vía ligera en ecotecnoparque de pruebas. En 2017, otra prueba de otro tipo material rodante, Unitrack, Unibus y Unicar, en las vías de carga para la ciudad. Y a partir de 2018, los gobernadores de Emiratos Árabes pusieron mucho interés en este tipo de en este sistema de transporte. Empezaron a construir otro ecotecnoparque en Emiratos Sharjah. Y en 2019 hicieron las primeras pruebas de Unicar y Unicar en una nueva vía de 400 metros de largo. Es elegante este transporte, es económico este transporte, es muy cómodo este transporte. Estas fotos son de Ecotecnoparque en Bielorrusia. Vemos la estación con una vía rígida y vemos este tipo de material rodante que ya está probado por muchos visitantes que vienen cada año a Ecotecnoparque y cada año encuentran vías nuevas construidas con diferentes nuevos tipos de transporte. Otra foto de infraestructura de ecotecnoparque, y en esta vía rígida pueden ir dos tipos de transporte por abajo y por arriba a la vez. Esto será muy económico y muy cómodo utilizar este transporte en nuestras ciudades. Y aquel campo de 2014 ya ha cambiado totalmente. Vemos
un ecotecnoparque todo verde, con toda la infraestructura construida, las vías, el lago, es muy, muy bonito. Y es tan diferente de lo que aquí había hace 6 años. Son imágenes de ecotecnoparque en Sharjah, Emiratos Árabes. Todo lo que está construido ya, lo que está aprobado ya por los pasajeros. Y en futuro este parque va a ser así. Todavía falta construir la infraestructura de este parque y todavía falta construir algunas vías. Y la imagen de Ecotecnoparque en Bielorrusia es un edificio grande donde ahora están trabajando los empleados. En total hay más de 1,000 empleados en este proyecto. Todos están en el mismo edificio. Antes ocupaban diferentes edificios y ahora todos los departamentos están aquí. Además de aquel edificio, hay otros edificios, otras naves donde hay fabricación de este transporte. En 2018 la empresa recibió un certificado de cumplimiento de los requisitos de gestión de calidad de la norma internacional. Era un certificado muy importante para esta tecnología. Sin embargo, cualquier proyecto que empiezan siempre tiene algunos riesgos. ¿Y por qué las empresas no tienen éxito y nuestro proyecto, nuestra empresa Skyway tendrá éxito? Podemos responder a esta pregunta porque otros proyectos no demuestran los resultados y muchas empresas solamente recaudan fondos y no muestran ni producto ni trabajo. Esto no pasa con proyecto de Skyway, porque el proyecto de Skyway siempre demuestra sus resultados. El proyecto principal de Skyway es complejo de infraestructura y transporte y ya ha sido probado por 10,000 pasajeros. Y han sacado ya 83 certificados y patentes en diferentes países. Esto está demostrado, esta es demostración de lo que nuestro proyecto está avanzando con los pasos agigantados. Y este proyecto participó ya en más de 18 EcoFest, exposiciones de transporte, y esta imagen es de 2018 de Berlín. Actualmente hay 11 tipos de material rodante certificados. Vemos diferentes modelos: Univind, Unibike, Unicar, Unibus y Unibus de alta velocidad. Y además de transporte de pasajeros, muy importante decir que esta tecnología ofrece transporte de carga. Sobre todo, transportar los containers marítimos hasta 40 toneladas. En general, hablando de transporte de Skyway, es importante decir que transporte de Skyway es
Este sistema es innovativo, sobre el suelo, alta velocidad, es más seguro, es más eficiente, fácil de integración y ecológicamente muy amigable. Actualmente, esta tecnología está en penúltima etapa de desarrollo. Como he dicho antes, Anatoly Yunitsky empezó con este proyecto desde 1978, desarrollo de tecnología hasta 2014, porque no había fondos suficientes, no había apoyo de gobernadores, pero siempre tenía apoyo de algunos funcionarios importantes de diferentes países. Y gracias a esto, a este apoyo, a partir de 2014 ya teníamos el campo donde construir y 2015 ingeniería, en 2016 construcción, en 2017 construcción, demostración de construcción 2018 y 2019 y 2020 implementación. Entonces, es importante entender que estamos creando un sistema de transporte absolutamente nuevo, ecológico, seguro, confortable, más económico que las soluciones actualmente existentes. Es importante decir que desde 2014 pasó poco tiempo y vemos resultados increíbles, increíbles. Lo que dice Anatoly Yunitsky sobre este proyecto, que estamos creando una industria de transporte y infraestructura que no es inferior en potencial a las de la aviación, ferrocarriles y carreteras. Además del proyecto de Skyway, otro proyecto nuevo de ciudad lineal, creo que no vamos a esperar mucho tiempo para ver estas ciudades. Es un término nuevo en la arquitectura y las ciudades lineales serán así a través de estas torres. A través de estas torres, los que pueden servir como estaciones y tirar entre estas torres, estos edificios altos, tirar los cables de transporte de Skyway. Entonces, subiendo el transporte de Skyway al segundo nivel, podemos dejar la tierra para la vida de los humanos, animales y toda la naturaleza. Estos edificios pueden servir como edificios para oficinas y tener estaciones dentro de este transporte. En este esquema vemos cómo puede ser este sistema de transporte. Y es importante que no hace falta ni mover tierra para hacer estas carreteras, ni explotar las rocas, ni tirar los edificios para construir las carreteras, que es fácil de integrar en nuestras ciudades. Y al construir las ciudades lineales, Anatoly Yunitsky ofrece construir sus casas ecológicas que están hechas de todo el material ecológico, incluso tener en estas casas unos pequeños huertos, unos pequeños jardines, pequeñas piscinas, tener todo dentro de su casa. Es genial, es
Todo lo que ofrece Skyway, todo lo que ofrece Anatoly Yunitsky, tenemos que tener en nuestras, nuestras vidas. Tenemos que acercar la realización de todos estos proyectos de Anatoly Yunitsky. Ahora voy a terminar mi, mi presentación de tecnología con las palabras de Anatoly Yunitsky, quien ha creado en este proyecto, en la etapa inicial de su desarrollo, en el próximo, en el cercano futuro, se sentirá muy seguro y no se avergonzará a transmitir tal herencia a sus hijos y a sus nietos. Voy a pasar la palabra a mi compañera Anna Doroš. Ella es ella es miembro de mi equipo. Trabajamos juntas. Y ella nos va a compartir una información muy interesante. Muy interesante. Anna, por favor. Hola, muy buenas tardes, Natalia. Muchísimas gracias. Como siempre, en tu presentación podemos encontrar algunos detalles interesantes. Pues la información esta sobre nuestra tecnología, cada vez que escucho, me hace sentirse muy cómoda en este proyecto. Y lo que quiero decir es gracias a ti, estoy en este proyecto y pues así puedo disfrutar de este camino al lado tuyo. Voy a hablar hoy un poquito, como es la primera, digamos, vez que estoy saliendo en las presentaciones, una de las primeras veces, voy a hacer un poco de repaso sobre lo más importante, lo que sucedió últimamente y información de interés. Tal como sabéis, somos todos nosotros representantes de compañía Skyward Community, a través de cual los inversores pueden invertir en el proyecto gracias a método crowdfunding, ¿sí? Y muchos de los que nos están mirando seguramente ya son inversores o están pensando en ser los inversores. Y nosotros con Natalia ahora lo que vamos a transmitir en cada webinario es la información importante, las últimas promociones sobre los de los paquetes en promoción que tenemos, información, las noticias y algo más que sea de importancia en destacar en los momentos dados, ¿sí? Hoy quería hablar un poquito sobre el paquete que tenemos en promoción solo hasta 21 de febrero, que se llama Faces of the Future. Algunos de los socios ya han podido disfrutar de esta promoción el año pasado y nos dan la oportunidad de nuevo disfrutar de esta promo ahora y quedan un pocos días. Para los que no saben de esta promoción, pues explico que es una promoción muy importante en tipo de descuento ofrecido, que aquí tenemos 100, el descuento igual a 100, y con una inversión de $5,000 obtenemos 500,000 bonos accionarios. Es impresionante la cantidad que podemos ahora asegurar para luego tener un fondo muy importante en nuestro paquete accionario, ¿sí? Entonces, y esta promoción también ofrece hacer los ingresos, inversiones a plazos, a 10 plazos, si os parece cómodo, o bien con una sola inversión de costo total del paquete este. Aparte, la parte más bonita y más visional es que cada inversor que contrate esta promoción tiene posibilidad de hacer una holograma personalizada
que se instalará en su despacho virtual y también en Museo Tecnológico en Bielorrusia, en Parque Tecnológico. Hay un museo donde están conmemorados muchos de los inversores que vinieron a este proyecto durante unos años, sí. Y esta es una de las promociones donde también podremos disfrutar de nuestras imágenes en futuro. Cuando la gente venga en este museo, pues podrán ver a todas las personas que decidieron apostar por este proyecto, invertirlo, apoyarlo. Y aparte de nuestros nombres, van a ver nuestras caras. Así se llama la promoción Caras del Futuro. Rostros de futuro, perdona, y también de los países de lo que hacían las inversiones, ¿sí? Ofrezco no perder esta oportunidad y disfrutar de esta porque queda muy poquitos días, de verdad. Esta es un poquito la historia de este del Museo Tecnológico. Aquí observamos el cielo estrellado, se llama esta exposición fue creada en 2017 gracias a Anatoly Yunitsky. Él promovió esta exposición para instalarla, para así conmemorar a todos los inversores que se pudieron conseguir más de 1,000 bonos accionarios registrados hasta el año 2017. Y la primera vez pudieron disfrutar de esta exposición los socios, los inversores y también los invitados en el año 2018 o 2017, perdón, en la Ecofest. Y todos los paneles estos compuestos de, están hechos de un compuesto, de un material compuesto, y son 404 paneles. Imaginaros la cantidad de las personas, de los nombres que tenían que poner en este techo. Y como dice el Anatoly Yunitsky, pues la decisión de cómo, la idea de cómo puede conmemorar a todos los inversores y darles de alguna forma las gracias por unirse a este proyecto, pues fue que buscando las ideas cómo puede hacerlo, le vino pues la decisión por sí sola. El cielo estrellado, el espacio siempre llamaba a las personas, a todos los inversores, a todas las mentes brillantes en pensar, en disfrutar del cielo, fascinaba, el cielo llamaba, lo obligaba a hacer descubrimientos científicos y se los materializaba en avances tecnológicos. Y con esta contribución al proyecto Skyway, las personas cuyos nombres hemos puesto en el techo del museo se han inmortalizado en el cielo de la usadía y los logros de espíritu humano. Así fue muy buena iniciativa y ahora pues una de otras iniciativas es instalar los hologramas en el parque tecnológico. Bien, es lo que yo quería reseñar sobre esta promoción. Ahora, queremos dar las muchísimas gracias a todos los que participaron en el programa Level Up. Es un programa donde los socios de la compañía Skyward Community pueden hacer competiciones por número de los por número de los inversores atraídos y más bien en cantidad que atrajeron los inversores, ¿sí? Y hay una competición tanto a nivel de país como a nivel mundial. Y este mes fue muy importante para, sobre todo, España. Felicidades, España. Hemos batido el récord. Hemos batido socios nuestros de Vietnam, ya sabéis que cada mes están ganando de mes a mes, y este mes pues gracias a un socio muy activo pudimos destacar y ser primeros en rating de este mes. Tal como dijeron en las noticias, en este mes, el enero pasado,
El número total de participantes se cuadriplicó. Y puedes imaginar cuánta gente participaba en este proyecto, es alucinante. Y alcanzó a 1.800 personas. El premio acumulado aumentó de 17.000 a $23.000. Parte de esta cantidad fue recibida por los 10 socios más activos. En la tabla podemos observar el porcentaje que llegó a cada uno de los socios que participaron y qué cantidad de ganancia de premio llevaron, ¿sí? ¿Y quién se convirtió en el mejor ranking mundial? Pues un socio de España que superó a más de 1.800 personas en todo el mundo, de nuestra, de la gente que están participando en nuestro proyecto, ¿sí? Y además de esta excelente noticia, tenemos otra noticia. No podemos decir que es de menos excelente, porque también es muy, muy buena noticia para nosotros, porque yo y Natalia, nuestro equipo, estamos desarrollando fuertemente el mercado de inversores en Latinoamérica, en Colombia y Argentina. Ayudamos a todos nuestros socios a crecer y ya podemos observar los esfuerzos que estamos poniendo, y en el mes de enero se logró una cantidad tan grande de países gracias a los debutantes del último mes, y entre todos los países que están participando en este programa, por primera vez en ranking aparecieron Colombia y Argentina, aunque entramos, digamos yo en de nombre de nuestro equipo, en las últimas posiciones, pero en el posición de número 20, pero dentro de 500 o 200 países que están participando, es una noticia excelente. Estamos muy orgullosas de estos datos y de los resultados que conseguimos. Y además, España también entró en ranking. Como pueden observar, en posición 18 está España, 20 Argentina y Colombia en el puesto número 16. Felicidades a todos y esperamos que con las ganas vamos a ir creciendo y no vamos a dejarnos de estar en la lista de los ratings mensuales. De aquí lo que pues estamos hablando siempre y de la mano también de, nuevo, de Alexis Ojodoy, que también está mencionando cada vez en sus webinarios, que por favor apoyen nuestras redes sociales, comparten la información oficial sobre nuestra compañía, sobre los hechos, sobre los datos importantes. No tengan miedo de darnos las likes, poner reseñas y compartir la información. Además, acordamos que todos los socios que tienen despacho virtual pueden entrar siempre, cada día y cuando tienen un momento para consultarse las últimas noticias. Todo está publicado en nuestro despacho virtual, podemos acceder a las noticias. Y desde nuestro despacho virtual, cada socio puede compartir las noticias también en las redes sociales que más les gusten, que más utilizan. Aquí pues yo puse unos de los ejemplos de nuestras redes sociales que tenemos para que tengáis la visibilidad de cómo son. Es muy importante entender que nuestras redes sociales todos tienen un logo, ¿no?, oficial de Skyward Community, como veis por aquí este signo, logo de azul, porque realmente yo navegando por las redes sociales diferentes encontré muchísimas páginas que mencionaban nuestro proyecto, pero no son originarios, son las páginas que están creadas por otros socios quizá que están desarrollando su negocio, ¿sí? Y aquí pues es importante entender que nuestras páginas oficiales siempre tienen el logo oficial.
Bien, como por ejemplo esta, sí, Facebook, Twitter, Anatoly Nitsky también tiene su página oficial, Skyway, también hay para Skyway aparte también hay una cuenta en Instagram, si quieres pueden conectarse a esta, pero también hay de Skyward Community. Nuestro canal de YouTube, donde pueden disfrutar de todos los videos que estamos subiendo los últimos meses. Desarrollamos este canal para poder ofrecer la información en español para todos los interesados en nuestro proyecto y todos los que ya están dentro, sí, ya que ponen las noticias, ponen algunos videos demostrativos de interés. Y esta es la lista de de las redes sociales a las que pueden acceder. Por el chat escribí todos estos datos. Si queréis, pueden acceder al chat y copiar la información y entrar en estas redes sociales si aún no están en estas. Y de aquí, entonces, ya está finalizada la información que yo quería presentarles hoy. La semana pasada vamos a presentar mucha más información y más interesante porque esta semana justo hoy salió un webinario importante con Vladimir Maslov y espero yo os pueda transmitir los puntos más importantes de lo que estaba transmitiendo Vladimir Maslov. Aquí ya está. Natalia, si quieres decir algo más. Las noticias compartidas nos da alegría. Dos días estamos muy alegres por resultados que dieron a los países hispanohablantes, España, Argentina, Colombia, y esperemos que luego vamos a ver noticias desde México, desde Perú, desde Chile, desde países. Y con esta información vamos a terminar la presentación de hoy, el webinario de hoy, y para la semana que viene, Ana, ¿qué quieres decir? He olvidado una información muy importante. Es que decir a todos los socios, a todos los partners que quieren ponerse en contacto con nosotros, sobre todo con Natalia en exclusiva, sobre si tienen unos asuntos que resolver importantes y no pueden conseguir cómo hacerlo, por favor ponerse en contacto con Natalia a través de correo electrónico que también mencionamos por el chat, que es n.ivanova@skyway.capital. Por favor, esperamos vuestros correos con mucho gusto. Gracias. Sí, Ana, muchas gracias. Lo que quería decir también como portadora en España y de momento típica, queremos unir a todos los socios, unir a todos los equipos y próximo cuando ya nos dejan reunirse y moverse más, porque en España ahora no podemos salir ni desde nuestras ciudades y pueblos, hacemos unos eventos y conferencias. Por eso todos los que quieren participar en futuros reuniones o en algunas reuniones de forma online, si podéis escribir a este correo y lo organizamos. Os deseo salud a todos y nos vemos la semana que viene a la misma hora y el mismo día jueves. Jueves es nuestro día de hacer la presentación. Hasta luego, pronto. Construyamos Skyway, salvemos el planeta. Chao a todos. Exacto.